Tegucigalpa, Honduras, F. El gobierno hondureño pidió a los organizadores de la caravana migratoria facilitar la lista de los migrantes para articular esfuerzos con Guatemala, México y la ONU de tal manera que se pueda favorecer su búsqueda y asistencia, informó hoy una fuente oficial. En un comunicado de la presidencia hondureña, la primera dama, Ana García, exigió a los incitadores de este movimiento irregular y atípico que faciliten de manera inmediata el listado y el nombre de todos los hondureños que se unieron a la caravana. Lo anterior, añadió, para articular esfuerzos con los gobiernos de Guatemala y México, organizaciones no gubernamentales y Naciones Unidas, para facilitar su búsqueda y poderlos asistir. No descansaremos en esta tarea. Añadió que para el gobierno hondureño y la fuerza de tarea de atención al migrante prevalece el interés superior del niño, principio compartido por los gobiernos de Guatemala y México, lo cual, dijo, agradecemos profundamente. Ante ello, la esposa del presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, considera que es urgente identificar a todas las familias que arriesgan sus vidas y las de sus hijos e hijas, exponiéndolos a un grave peligro de muerte y enfermedades, y caer en manos de traficantes de personas, de órganos, drogas, de maras y pandillas. La fuerza de tarea tiene reportes de parte de nuestra red consular que centenares de hondureños caminan y duermen a la deriva por territorios de Guatemala y México al desprenderse del núcleo principal de esa movilización, al ser abandonados por quienes la indujeron, y contrario a lo que les habían prometido, agregó. El gobierno hondureño reiteró su profunda preocupación por la crisis humanitaria provocada por sectores que con fines políticos y criminales, de manera completamente irresponsable incitaron, indujeron y movilizaron de manera irregular a centenares de hondureños bajo engaño y falsas promesas, indicó la primera dama. Destacó que la red consular de Honduras en Guatemala, México y Estados Unidos se mantienen alerta permanente para brindar asistencia a los migrantes hondureños. La primera dama indicó que Honduras, Guatemala, México y Estados Unidos coinciden que esta movilización atípica se organizó con fines políticos. Como gobierno de la República nos preocupa que nuestros compatriotas viajen sin alimentos, agua ni recursos para movilizarse en estos territorios, exponiéndose a un estado de calamidad, temperaturas extremas en el día y en la noche, hambre, sed y enfermedades, enfatizó. Aseguró que la movilización es parte de toda una estrategia regional gestada a nivel internacional con fines inhumanos, y señaló que la caravana comenzó entre 800 y 1.000 hondureños. Sin embargo, la misma se triplicó en la frontera entre Guatemala y México, lo que demuestra que se han unido muchas personas más de Centroamérica y otros países que no necesariamente tienen el interés de emigrar, pero sí confrontar a las autoridades policiales y migratorias en los países de tránsito, poniendo en grave riesgo a los migrantes, añadió. La primera dama pidió a los hondureños no atender llamados a migrar de forma irregular que se siguen haciendo en el país, y afirmó que 736 migrantes han retornado de manera voluntaria tras desistir de continuar el viaje hacia Estados Unidos. El gobernante hondureño se reunirá este sábado con su homólogo guatemalteco, Jimmy Morales, en Guatemala para tratar la crisis migratoria y estudiar una estrategia para el regreso de miles de migrantes.